En relación a las condiciones climáticas de las próximas horas, los pronosticadores de Insigüme han confirmado que las lluvias incrementarán. Debido al paso de una onda del este, expertos climatológicos indican que las lluvias persistirán por varias horas, teniendo un incremento a partir de este domingo. Por el momento seguimos teniendo la entrada de humedades de ambos litorales, favoreciendo nublados con lluvia sectiva eléctrica en horas de la tarde y noche. Los mayores acumulados se presentarán principalmente desde el sur al centro del país y a lo largo de Boca Costa y en los sectores de occidente y altiplano central son los acumulados que son más importantes, ¿verdad?, debido a la vulnerabilidad que tenemos en estos sectores. Esto persistirá durante el fin de semana, pero hacia el día de mañana podríamos tener un incremento de estas lluvias debido al paso de la onda del este número 28, que son sistemas tropicales normales de la época lluviosa y que persistirán influenciando a Guatemala durante el resto de octubre. Ante esta situación se brindan diversas recomendaciones. Sí, la persistencia de las lluvias ha generado que los suelos continúen saturados, por lo que recomendamos a la población que a pesar de que estas disminuyan en su intensidad, podría seguir generando lajares en la cadena volcánica, movimientos en masa, crecidas repetidas de ríos, inundaciones o problemas en la red vial del país. Entonces, recomendamos siempre mantener las precauciones, principalmente en los sectores vulnerables, y mantenerse informados de nosotros, el ente oficial que es Insibume, respecto a los cambios en el tiempo. Las lluvias serán más intensas durante la tarde y noche de los próximos días.